Bueno, seguimos subiendo. Allí por la cima se ve que hay niebla. Verán fat. Pero vamos bien. De momento la subida es larga pero cómoda. No, de momento no tiene mucho desnivel. Y tiene algún descanso. Como aquí. Por aquí subimos. Y el sueño del viajero. Bueno, aquí este pueblo, el siguiente pueblo, aldea, barangay, Tamagayo. Pero eso está bonito. Esta sería la escuela del pueblo. ¿La vida es un bar? No, era un bar. Ah, no hay bar ni hay nada. ¿Ves? Ahora tengo una bajada de recuperación. Así que aquí estamos. Muy encantado. Aquí vamos subiendo, ya no sé cuántos metros. Aquí no sé, se pone, está borrado. Estoy llegando aquí, pero hay más subidas. Ahora tengo una bajada. Una bajada. Pero seguimos. Todavía no he llegado al pico más alto. Que te parió. Eso será perdón, hombre. No estoy llegando. Tengo una bajada larga. Para recuperación. Vamos para abajo. Mira. Bonitas montañas. Bonito paisaje. ¿Eh? Ahí hay un pueblo, hay una aldea. Conté. Hola. Hey, seguimos aquí con la recuperación. Ahí están las vacas. Las vacas del pueblo ya se han escapado. Reao, reao. Vamos, mira qué ternerito. Mira, mira qué chuletas. Carne, carne, carne va. Mabute de carne, hija vaca. Y mire qué pide este pequeño. Malí. Bueno, bonito. Bajamos. Palo. Yeah.
fresco. No sé. 17 grados, pues ya veis. Sábado, Ulan, visto siempre Ulan, siempre Malamí. Llueve mucho, hace frío, hace fresco. La gente viene de muchas partes de España y de otros sitios donde hace calor, se vienen aquí. Al que no le gusta la playa, se viene al norte, se viene a Asturias, Santander, Galicia, para estar más fresco. Suena el freno por la humedad. ¡Wow! Hay humedad. Se mojan las pastillas de freno. Aquí parece que está lloviendo. ¿Qué? ¡No joda! No me diga. No he traído chubasquero. ¡Va la capote! Ya, ahí vamos. El molino que da. Estamos a subir. Aquí estamos en otra aldea. Se llama Ingenio. En fin. Ya no falta mucho para llegar a la cima. Bueno, solo llevo 6. Ocho kilómetros subiendo, pues un desnivel de un 7 o un 8%, pues se hace duro. Que tengo algún descanso, pero bueno, se hace un poco duro, pero muy bien. Tengo las piernas ahora, con el gel que me he tomado, estoy bien. Esa es la aldea. Pues está un poco húmedo. Está ahí. Pero vamos bien. Más arriba miraré a ver la temperatura que hace es.
Bueno, tenemos otro descanso. Otra bajadita. Otra bajadita. Ya llevo ya unas horas subiendo. Sí. Subiendo llevo. Mira qué pueblo. Este es el que te decía. Sí, sí, sí. Mira. Vamos a hacer una foto a Pichu. Vamos a ver la temperatura. Miraremos la temperatura. Vamos a ver si sale esta. Esto más 20 grados. 20 grados. Riencena. Esto es Riencena. 20 grados. Bueno, no está mal. 20 grados. No está mal. ¡Ey! Bonita bajada. Yeah. Integrados, está bien. Integrados, está maduro para la bicicleta. De Maraní, de Mainí, no hace calor, no hace frío, pero está muy bien. ¿Cómo suena? Pastillas de adelante, la humedad. Y estamos llegando aquí a esta aldea. Este pueblecito. Ay, lo que tenemos ahora aquí. Tenemos un pedazo. Un pedazo bueno. Llevo muchos kilómetros subiendo. Y... pero bueno, se sube. Más rápido, más despacio. No tengo prisa. Está. Ya. No tiene mucho. He llegado a la cima. Sí, señor. He llegado a la cima. Mira, el
encima, no sé cuántos metros hay sobre el nivel del mar, a ver qué pone. Los jóvenes, Evelina, Ansa y Germán Martínez, eligieron aquí un accidente de circulación el 14 de 6 de 1980. Descanse para el recuerdo de sus amigos. Bueno, eso es el valle que se ve y ahora tengo que bajar. Bajar por ahí, todo eso. ¡Buah! Menuda bajada tengo. Bueno, y ahora empezaremos a bajar, así que pararemos. Hijo de puta, con la bajada bonita que había ahí. Venga, bueno, tengo una bajada que no ha grabado antes. Me cago en la madre que la parió. Así que venga, ya llevo bajando 8 minutos, 7 o 8 minutos bajando. Estamos llegando, yo creo que ya al mar. Eso que se ve ahí despejado debe ser el mar Cantábrico, parece. Oh, esa es niebla, niebla, paz. Ay, 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 tengo niebla. Lo ponen luego en plástico y se mantiene así como este que ves aquí. Eso se pone ahí, se mantiene todo el invierno, todo el verano, y van cogiendo cada vez que les hace falta un poco, pues lo cogen. Se mantiene la hierba verde y eso es muy bueno para las vacas, para el engorde, para la leche, para todo eso. Así que ese es el. Vamos a ver Santander por ahí. Arriba de Sella, por donde playa Cuevas del Mar. Arriba de Sella, 10. Y estamos aquí. Carretera de Arriba de Sella. Ahora vamos para allá. Estamos en Riva de Sella. Sí, sí. He llegado. 37, 38 kilómetros. Desde Cangas de Onís por la... ahí por la montaña. De Nueva. Salida Nueva, Nueva de la Sella, 38 kilómetros. Así que vamos, centro de fisiología. Ah, mira, esta es la carretera que estuvo. Ya estamos aquí. Vamos. Vamos a dar una vuelta por el casco urbano, por la ciudad de Río de Sella. Luego iré hacia la
playa, hacia el mar Cantábrico. Y luego me dirigiré hacia la cueva. Y es aquí. Vamos a ver el mercado. Aquí hay buenos quesos. Vamos a ver cómo el queso que hay aquí. Es un chorizo. Un trozo de empanada. Empanada. A ver, ¿vendes un trozo de empanada? Empanada redonda, bonito, y esa de chorizo, carne, no le hay, no le hay. Estos no venden mal. ¿Eh? A quien venga lo que le da la gana. Pero se compra, sube, pero todavía lo compré y no subió. Oh, qué buena campanada. No, yo también. ¿Que se ha copiado? Bueno, sale siempre la copia. Otra monta película que la copia sale siempre. Ustedes. Yo lo que quiero es que vuelva ahí nomás. ¿Qué? Que venga, que siga viniendo. ¿Vendes un trozo de empanada? ¿De qué es lo que quieres? Para comérmelo ahora. ¿De qué? De atún o lo que sea. ¿Así te vale? Es muy grande, no tengo dónde meterlo. ¿Pero aquí hay que meterlo? Sí, pero es mucho eso, me pongo muy gordo. ¿Te pones gordo? Esto no es gordo, nada como estoy yo. ¿No tienes un cacho? ¿Pequeño o algo? Tengo individuales. ¿Y esas pequeñas? No, hay que bonito. Dame una de esas. ¿Para comer ahora? Sí, para comérmela. ¿Cuánto es? 1,50.
Hola chica, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y usted? Bien. Usted no, trátame se nota. De tú. Vale. ¿Por qué se nota? Toma. A ver, ¿tú puedes llevar uno? Dos. ¿Cómo? Hay como cuando compras dos, sí. Hay como por 10 euros. Vale. Perdón. Dime, chica. Pásele ya primero. Vale. Dos de pulpo. Es verga. ¿Es igual de bueno que el del año pasado? ¿Qué? Vaya aportes, hombre. Estamos igual. Pues un panado. ¿Te atendí mal el año pasado? No. No sé. Pero ya no. ¿No? ¿Cuánto valen estos? 35. Joder. Igual que el Corte Inglés. Sí, ya. De China.
vamos a probar el vídeo. Seguimos por el mercado, por el palenque. Aquí hay camisetas y muchas cosas. El señor para hoy. Y ya se acabó. Aquí tenemos la ría, el mar Cantábrico, aquello que se ve allí, que es la luz. Esa es la playa de arriba de Sella. Balatao Beach, Maran Beach, Malamitu Beach, no se puede, no se puede, vamos a pasar por aquí. Está fresco. Está fresco. Vamos a salir de allí. Gente, porque hace frío. Hasta el día para la playa. A la mí. Mar Cantábrico, acá Cantábrico, mira, a mí. Bueno, vamos a cruzar el puente del río Sella, nos vamos a ir hacia el otro lado, pasearemos a la orilla de la playa y después nos dirigimos hacia la Huevona. Ahí vamos, cruzando el río Sella. Vamos.
Sí, señor. Aquí está el puerto. Los yates. Esto van a hacer surfing. Vamos por aquí. Voy a girar por aquí a la derecha. Vamos al lado del puerto. Muchos yates. Vamos, esta es la playa. Voy a ir hasta aquella otra punta de allí. Sí. Sí. Por la tao, Conte, Twiddy, Stambelamí, Malarau. No hay sol, no hay gente para bañarse, la temperatura es muy baja, el agua es muy fría. Ya, va. Por ahí están haciendo clases de sur. Aquí me sacó hace años una foto. Se lo voy a sacar otra vez. A ver qué ha hecho esta. ¿Qué cojones? GoPro. ¡Ay, bonitas montañas! Bonito es Asturias, patria querida, mi patria. ¡Vamos! Vamos a la Cuevona. A ver, continuamos. Yeah.
Anda el lugar, bonito sitio, bonito lugar. Este sitio es. Sí. Ay, ay, ay. Invitado a cueva larga, bajada, bastante helado. Ya hemos salido. Hasta la cueva, esto barangay, vaya, esto es para turista, mira.
Viene detrás. Viene el dron. Cuidado con la hoja. Bueno, aquí estamos. El puente colgante. Voy a pasar andando porque no voy a hacer que me eche por un lado. Ahí van las canoas, las piraguas, Tito Bustillo. Mira ahí, la banda, bye bye. ¿Ah? Mami. Mi piragua, allí vienen más. Vamos. Ay, 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 qué hostia le he pegado. Cómo se balancea. Montado en bicicleta se pasa mejor. Salimos a la carretera, a la calzada. Calzada, esa es acá. Ok. Ahí van las piraguas, de Tito Bustillo, el piraguas. Eso, está llena de turistas. Mucho piragua. ¿Ves? Todo lo que viene por ahí. Bueno. Continúo para Arrienda. Estamos en Arrienda. Ahora voy a coger hacia Cangas de Onís. Son la 1:11. Ahí salen las piraguas. De aquí, de Arrienda, hasta ahí hay un puñado. Hay muchas, pero hay más al otro lado. Ya le voy a apuntar a cómo va. ¡Oh! Bueno, he regresado al punto de partida, Cangas de Onís, Puente Romano. Y aquí se termina ya el vídeo. Son los 70 kilómetros. Muy duros, por la subida, no por la bajada. Así que espero que os guste el vídeo, os guste mi tierra, mi provincia de Asturias. Y lo voy a ir dejando ya, así que saludos para todos. Goodbye, thank you, gracias, Pinas. Saludos de Pinas. Estoy llegando a la casa y ya hasta un próximo vídeo. Goodbye.